tal señor Camacho? Ah, sí, ya sé, ya hablé con él. Bueno, ¿y se puede saber qué quería? ¿Ahí habla cada 5 minutos? Está muy interesado en comprarnos el departamento. ¿Seguro que lo quieres vender? Pues ya quiero otra cosa para nosotros dos. Pues yo le tengo mucho cariño. Aquí empezamos, aquí nacieron nuestros hijos. Sí, y aquí se fueron también. No podemos vivir de recuerdos, Teresa. Vamos a estar mejor en el rancho, ya verás. Ah, sí, porque a ti te gusta estar entre animales y hierbas. Pero yo allá sola no voy a ver a mis hijos. Si les interesa vernos, irán allá, no está tan lejos. Pues tampoco Valle de Bravo está a la vuelta de la esquina. Nos vamos a alejar de ellos, Jorge. Alejar a la familia es parte de mi nuevo plan de salud. Eso que has dicho no es bonito, ¿eh? ¿Esperas a alguien? No, debe ser el que viene a componer la televisión. Buenas, ¿y mis papás? En el comedor. Hola, viejillos. ¿Cómo dicen que les va? Ay, mijito, ¿por qué no avisaste que venían, mi vida? Hasta hace rato lo resolví, nada más vine a arreglar unos asuntos de la compañía. ¿Y tu mujer y los niños? No tardan, papá, fueron a saludar a la hermana de Rosa. ¿Quieres tomar algo? Bueno, un cafecito. Bueno. Una y una. Ajá. Papá, vine a echarte un SOS. Estoy tronado. ¿Qué pasó? La compañía quebró. Pero lo grave es que me las voy a ver negras para cobrar mi liquidación. Yo te dije que no te embarcaras con esa gentuza. Pues ya ni llorar es bueno, papá. Y para colmo, Rosita se volvió a embarazar. ¿Qué? Ay, Dios, pero es que... yo no sé, ¿tu mujer no sabe hacer otra cosa? No te mandes, papá. Pero es que tú te has creído de verdad eso de que los hijos los manda Dios y que vas a tener todos los que el cielo quiera. Por favor, pórtate como una persona civilizada. A los hijos hay que mantenerlos, hay que educarlos. Dímelo a mí que ya no puedo con el paquete, papá. Entonces no seas inconsciente. Ya había yo quedado con Rosa, no más niños, pero... algo falló. Sí. Falló la responsabilidad de ustedes dos. ¿Qué pasa? ¿Por qué gritan? ¿De qué hablan? De cómo el cielo desparrama sus dones sobre los cretinos y los llena de hijos. ¿Qué? No hagas caso, mamá. Siéntate. Tengo muchas cosas que contarte. ¿Y aceptaste a que se quedaran a vivir en tu departamento? Bueno, ya conoces a tu madre. En cuanto supo que iba a tener otro nieto, se derritió. Y como no tiene ni trabajo ni dónde vivir. Pero papá, alquílales un departamento o lo que sea. Sí, tal vez más adelante. Por ahora les daré hospedaje. Con todo y esas dos fieras que tiene por hijos. ¿Y aquí en la empresa qué? Hay que darle empleo y que tú vigiles que no esté de flojo. ¿Pero en qué quieres que lo ocupe? No sabe hacer nada. Ah, tú no sabes mucho que digamos. No empieces, papá. Oye, ¿y si le consigo chamba con algún amigo? No. Por lo menos aquí lo vamos a tener controlado. Pero no dices que va a estar en México poco tiempo. Eso dice él, pero yo no lo creo. Ya llegó Rosa con los críos y un montón de maletas. Parecen gitanos. Veré qué puedo hacer. Lo vas a emplear. Es una orden. Caramba, se trata de tu hermano, ¿lo recuerdas? René es tu hermano. Sí, y yo soy el primero en lamentarlo. Con permiso. Señor, le enviaron esto del departamento de contabilidad. Gracias, Paulina. Con permiso. Pase. Supongo que eso también lo pago yo. Tú me pusiste al frente de tus negocios. Deja de manejarlos a mi manera. Además, aunque no lo creas, ella es muy competente. Convence a tu mujer. No tardo en oír los gritos de mi nuera. Que la pases bien. Le diré a René que venga a verte, ¿eh? Dile que no se apresure. No, hombre. ¿Sí? ¡Qué barbaridad! Yo te pegué primero, no. Yo te pegué primero. No. Yo te pegué primero.
ver, cuéntame. ¡Claro! ¡Ush! ¡Niños, por favor, esténse quietos! ¡Rosa! Sí, doña Teresa, ¿qué pasa? ¡Estas criaturas están acabando con la casa! ¡Niños, pórtense bien! ¿Y qué más? ¿Qué te dijo? Bueno, ya basta, ya. No. Silencio. Fuera. Vámonos al jardín a jugar. Claro, ya. Claro. Y en silencio. Ay, ya no quiero tanto grito, cara. No, yo me quedo con los niños. ¿Qué pasa, hombre? Sí. Hola, ¿cómo van las cosas aquí? Ay, ¿para qué te cuento? Ajá. Sí. ¿Y a ti cómo te fue? No, pues llámale. Mal. Tuve que pelearme con Luis porque por poco le da un infarto cuando supo que René iba a trabajar con él. Pues ojalá y no terminen mal, ¿eh? Maravilloso. ¿Quieres cenar algo? No, solo un poco de jamón. Hay sopa. El jamón se acabó. No sé, pero... Pero no puede ser, ayer traje 2 kilos. Pues sí. Pero recuerda que tenemos invitados. ¿A quién invitamos? A los vándalos. Bueno, dame un vaso de leche. Eso fue lo primero que se acabó. ¿Dónde está René? Pues fue a ver su asunto ese de la liquidación. ¿Con quién tanto habla esa mujer? Pues con algunas de sus amigas, supongo. Toda la mañana se la ha pasado así. Y supongo que habrá que tener paciencia. Oye, te invito a unos tacos. Ay, preciosa idea. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Rosa! Rosa, voy a salir un rato. Atiende a los niños, están abajo en el patio. Ay, ya terminé. Vámonos. Espérate, espérate, hay un surtido de latas españolas muy interesante. Jorge, tenemos que ir al hospital. Sí, pero ¿cuál es la prisa? Bueno, parece que no te interesa conocer a tu nieto. Ay, mira, la verdad ya tengo varios, uno más. Ay, Jorge, ¿cómo puedes decir eso? ¿Qué quieres? No soy el abuelo tradicional. Además, cuando pienso en esos antropoides que tenemos en casa... Pues a mí sí me interesa ver a mi nuevo nieto. Y después me acompañas a la mueblería. ¿Y eso? Necesitamos unas literas. Tu hijito y su familia se van a acomodar en tu estudio. ¿Y dónde voy a meter yo mis libros? Rosa acaba de dar a luz y es más importante ver a dónde metemos a esa criatura. Pero si todavía no empiezas a trabajar y ya quieres un adelanto. Pero es una emergencia. Tengo que pagar el hospital. Te buscaste el más caro de México. Si no tenías dinero, podías haber llevado a Rosa uno más económico. Oye, no. Para mi mujer lo mejor, fíjate. Pues yo no te puedo autorizar nada sin la firma de papá. Pero es que entiende que no quiero pedírselos a él. Claro. Cuando te fuiste a Pachuca, le quedaste debiendo no sé cuántos millones de la tarjeta de crédito. Bueno, pero es una historia vieja. Hoy tengo que pagar al doctor, mano. Mira, lo más que puedo hacer es prestarte. Y a modo de préstamo personal, la mitad. ¿Y qué hago? ¿Qué hago? Lo de la liquidación en la compañía va a tardar por lo menos 3 semanas, fíjate. ¿Me parece irracional que tú traigas hijos al mundo y otros tengan que correr con los gastos? Oye, pero eres mi hermano, ¿no? ¿A quién quieres que recurra? Al sentido común. No tienes ingresos, no tienes trabajo, no tienes casa. ¿Pero qué tal niños? Mira, no me eches sermones. ¿Cuento contigo sí o no? Lo que ya te dije, la mitad. Y eso que no tuve que ver nada con la elaboración del niño. Ay, qué payasito eres, ¿eh? Hola, papá. ¿Qué haces? ¿Tú qué crees? Pensé que estarías en el hospital. Se supone que el que debe estar ahí eres tú. Ando corriendo la milla. Necesito conseguir dinero. ¡Ay, qué original! Casi nadie busca eso en estos días. De veras. No tengo para pagar el hospital. Mi chequera está ahí en el portafolio. Haz un cheque por la cantidad que necesites. Gracias, papá. Te los pagaré en cuanto pueda. Sí, eso me temo. No olvides anotar el concepto en el talonario, ¿eh? Este concepto no lo vas a olvidar nunca. Será tu nieto consentido.
Oye, ¿qué tuvo tu mujer? ¿Petróleo? No, papá, es que la atendió el doctor Conde, no una partera. Pues este Conde cobra como condenado. Gracias, papá. Ándale. ¿Y ustedes cuándo van a ir a comer a la casa, hija? Ay, mami, después de lo que nos has contado de lo que pasa ahí, ¿de veras todavía tienes humor de invitarnos? Sí, no acepten. Aquello es la sucursal del infierno. Tu hermano y su familia tienen un mes con nosotros, que me parece un siglo. Tu papá les compró muebles para que se ubicaran en su estudio. Pero todo inútil. Se pasan todo el día en la sala. No quiero ser entrometido, pero ¿por qué no le leen la cartilla a René? Ah, no entiendes. No sabes la fortuna que hemos pagado de cuenta de teléfono. ¿Y eso? Es que Rosa ve un teléfono y se le hace agua a la oreja. Cuando no está dando a luz, está hablando por teléfono. Ay, ocupa las dos líneas al mismo tiempo. Ay, no te creo. Eso no puede ser. Solo que sea estéreo. Oye, papi, ¿y por qué no les prestas dinero para que se compren un condominio, pero lejos de ustedes? Digo, si ya está trabajando con Luis, pues lo puedes ir descontando, ¿no? Pensé que eso iba a ser con el cheque que me robó. ¿Qué? ¿René te robó? ¿Que te robó qué cosa? Me pidió dinero, le dije que él mismo hiciera el cheque y en tanto lo llenaba, sustrajo otro de la chequera. Oye, pero es que eso es indignante, papá. Pues sí, pero ¿qué gano con indignarme, querida? ¿Pero por qué no me habías dicho nada? ¿Para qué? Ya estaba hecho. Pensé que emplearía el dinero en algo útil, pero creo que me equivoqué. Ay, ¿qué vamos a hacer? Pues por de pronto yo voy a repetir guisado porque es una forma de ahogar mis penas. No te queda de otra. Nacho es uno de los mejores elementos que tengo. A ver si por tu culpa no me bota la chamba. Pues que te la bote. ¿Que te la bote? ¿Qué se piensa ese imbécil que me puede regañar a mí? No es ningún imbécil. Sabe de esto mucho más que tú. Sí, pero él es un empleado. Y tú eres otro. Solo que Nacho sí es útil. Mira, tus quejas pásaselas a papá, ¿eh? ¿No te da vergüenza actuar así a tu edad? Por supuesto que voy a enterar a papá de todo. Y también del dinero que le pediste al contador como préstamo. Bueno, ese dinero lo voy a devolver. Me lo puedes ir descontando de mi sueldo, ¿no? ¿Cuánto crees que ganas, eh? Ni en 6 meses quitándote la mitad de tu cheque, terminarías de pagarlo. Valiente apoyo me brindas, de veras, ¿eh? Entiende mis gastos, entiende mis gastos. Tengo 3 hijos, 3. Sí, no estoy discutiendo tu maravillosa facultad de reproducirte. Solo te recuerdo que tener rima con mantener. Pues hasta ahora los he mantenido, fíjate. Sí. Sí, ponle la línea. Ah, Nacho. Sí, sí, estoy enterado. No te preocupes, no volverá a suceder. Lo que pasa es que René es nuevo en la empresa y no sabe quién es quién. Sí, sí, lo entiendo. Haz lo que tú creas conveniente. Y discúlpalo, ¿eh? Gracias. No me digas que ese empleaducho se quejó de mí. Trae mañana tu currículum y lo vamos a comparar con el de ese empleaducho. Y ahora, ¿te quieres retirar? Sí, sí, esta semana. Ay, a ver cómo le hacemos. Me encantaría, pero el problema es quién me cuida a los niños. Pero no te preocupes, yo lo arreglo. Te mando un beso y te aviso. Adiós. Ay, criatura, perdóname, pero me habló Cristina y le urgía contarme una de cosas. ¿Qué me decías? ¡Niños, niños, por favor! ¡Por favor, ni! Ay, permíteme que estos niños ya hicieron una diablura. Ay, Julia, atiende a los niños. ¿No se cortaron? No, señora, no les pasó nada. Ay, menos mal. Por favor, recoge esos pedazos y tíralos a la basura, que no los vea mi suegro. Sí, señora. A ver, niños, ya me hicieron enojar. ¡Fuera de aquí, vamos! ¡Fuera!
Hola, papá. Hola. Adiós. Adiós. Ay, es que no se van a bajar de la banqueta. Está muy travieso, sí. Nos vemos en la noche. Adiós. ¿Qué pasó, mi amor? ¿Cómo te fue? Pues problemillas con el cretino de mi hermano. Se siente el único dueño, fíjate. ¿Habla con tu papá? Mira, no quiero empezar dándole más problemas. Voy a esperar un poquito. Señora, creo que ya no quedan pedazos. ¿Qué se rompió? Ay, una de esas mugres que tienen tus papás por todos lados. Ay, una ya no se puede ni mover a gusto aquí. Julia, tire eso, Julia, y no vaya a comentar nada con mi papá, por favor. De todos modos se va a enterar. Esta figurita era la predilecta de su papá. Oye, dame algo de comer, ¿no? Por favor. Tus papás han estado fuera todo el día y no trajeron nada. Pero te guardé un poco de pierna adobada. Ay, bueno, y me preparas un licuado, ¿no? No hay nada en esta casa. Es un desorden. Deberías de decírselo. ¿A Nacho? ¿Correr a Nacho? ¿Pero qué estupidez es esa? Nacho tiene conmigo más de 30 años. Pues nada más puso tu hijito los pies aquí y trató de cambiarlo todo. Por lo visto, piensa que le diste el puesto de dueño. Pues haré que se disculpe con Nacho. ¿Ya se le olvidó que él lo llevaba a la escuela? Y ese no es el único problema. ¿Qué pasó? En el informe de este mes habrá un faltante de 7 millones. Los cobró y no los ha ingresado. Bueno, pero tú estás pintado, ¿qué? Yo no puedo adivinar que vea a los clientes, les cobra y se lo embolsa. Bueno, pero contrólalo. En cuanto le digo, él me dice, voy a hablar con mi papá. Eso no es verdad. Se me esconde, cuando le pregunto me dice que todo va muy bien. Mira, papá, me da pena decírtelo, pero con René aquí esto va a ser un desastre. Va, ya veré qué se me ocurre. Me voy, tengo que recoger a tu madre. Dale un beso de mi parte. Sí. Claro. Pues vamos. ¿Puedes hablar en la noche? Sí, sí. Buenas noches. ¿No? ¿Qué pasó? ¿Dónde andaban? Ya nos tenían preocupados. Se les ve enseguida. Estábamos en casa de tu hermano. Pero si quiere un telefonazo, mamá. No, no, sí lo intenté. Pero todo el tiempo ha estado ocupado el teléfono. Permítanos. Sí, es que hoy me han entrado muchas llamadas. Oigan, oigan. ¿Qué pasa con la figurilla que estaba ahí? Ay, papá Jorge, me da mucha pena, pero la rompió Julia, la criada. Fue un accidente. Pero qué barbaridad, era una pieza carísima. No, eso es lo de menos. Era muy especial para mí. Ay, papá Jorge, ¿y no fueron al súper? Nunca podré recuperarla. Me la trajeron de Holanda, es una pieza única. ¿Y los pedazos? Julia los recogió y los echó a la basura. No creo que se puedan pegar. ¿Señora, no trajo leche? No, no tuvimos tiempo. Bueno, ¿y qué van a tomar los niños? Ese es problema de ustedes, no nuestro. Teresa, mañana mismo me corres a esa sirvienta estúpida. Ay, qué genio, ¿verdad? Ay, lo bueno es que luego se le pasa. Oye, mami, cuando no piensen en surtir el refri, siquiera avísenos, ¿no? Pues ya están avisados para mañana. Y tú, Rosa, a ver si cuidas que los niños no entren aquí. Mira nada más qué sala. Ay, señora, ¿pero qué le quitamos con estar aquí? ¡La tranquilidad! ¡No quiero más niños jugando en la sala! ¡Ya dejen en paz los teléfonos! René tiene que hablar, son negocios. ¿Y tú también? Pero por si no te has dado cuenta, hay una caseta en la esquina. ¡Uy! Estuvo muy grueso, ¿no? Tú aguántate. Ahorita están enojados. Ay, pero ¿no viste? Tu mamá me ofendió. Si quieren, nos vamos a otra parte. Sí.
Préndeme la tele, ¿no, linda? Chistoso. Soy yo, Rosa. Ábreme, Julia. Sí, señora, voy. Julia, quiero que nos hagas un gran favor. Sí, dígame usted. Le tuve que decir a mi suegro que la figura esa la rompiste tú. ¿Pero por qué dijo eso, señora? Ya ves cómo están las cosas con los niños. Después de esto, no sé, hasta son capaces de corrernos. Y a mí también. ¿Por qué hizo eso, señora? Toma, Julia, por las molestias que te causo. No, no me dé nada. Es para demostrarte que estoy muy agradecida contigo. Entonces ya no me embarre con sus cosas. Buenas noches, Julia. Que René se encargue de esta área. No va a tener ningún problema y así deja en paz a los clientes. Pues sí, pero es el colmo. Tenemos que cuidarnos de tu hermano como si fuera un enemigo. Pues si no lo ves de esa manera, nos vamos a la ruina, papá. No es. Hola, papi. Pasa, pasa. No te molestes en anunciarte. No seas payaso. Yo soy tu hermano. Yo no necesito anuncio, fíjate. Sí, necesitas anunciarte con las secretarias por respeto. Papi, es que me dijo que estabas aquí y me da mucho gusto verte. Perdón por haber alterado el protocolo impuesto por su majestad. Siéntate, estamos hablando de las funciones que vas a tener en el futuro. Por cierto, papi, estuve recorriendo las oficinas y no hay ninguna disponible. ¿Cuál va a ser la mía? Ninguna. Oye, ¿qué te pasa? Yo necesito una oficina para trabajar. Pues no hay. Claro, si quieres te dejo la mía. Ya. Que le desocupen uno de los cuartos de archivo y que se ubique ahí. Ah, y yo voy a parecer el bastardo de la familia. ¿Tú crees que la gente no se va a dar cuenta de la diferencia entre Luis y yo, papá? Sí, se va a dar cuenta, porque hay mucha diferencia. Tú solo necesitas un escritorio para redactar informes. Papi, pero es la imagen. Nadie me va a tomar en serio si se dan cuenta que mi propio padre me relega, fíjate. Sí, te vamos a relegar. Porque para lo único que tienes talento es para robarle el dinero a los demás. ¡Basta! Ahora me van a oír los dos, siéntense. ¿A dónde quieren ir peleando, ¿No se dan cuenta de que este negocio es su herencia? Tienen que trabajar unidos para poderlo sacar adelante. Yo, papá, de una vez te lo digo. Con este trinquetero no quiero nada ni voy a trabajar. ¿Qué es lo que quieres? ¿Que René tenga una buena oficina? Dale esta. Yo no voy a soportar los caprichos de un imbécil. Mira, Luis, espérate. ¡Luis! Déjalo que se vaya, papá. ¿Quién lo necesita, papá? Lo necesita la empresa, cretino. Sí, señor. Mire, niña, tráigame por favor, o dígale al contador que venga y tráigame un café, por favor. Ah, es que usted no lo sabe, pero es muy probable que esté estrenando patrones, señorita. ¿Cómo? ¿Pase usted, linda? No pude detenerla. Le ofrecí aumentarle el sueldo, que no tendría que lavar pañales. Bueno, solo me faltó ponerme de rodillas. Bueno, pero ¿no hablaste con Rosa? Sí, y lo confesó todo. Con una gran frescura me dijo, ay, es que yo no quería que se enojaran ustedes con los niños. ¿Niños? Esos enanos destructores no son niños.
Son anarquistas, inquisidores, vándalos. Yo nunca pensé que se pudiera odiar a un nieto. ¡Ay, no, Jorge! ¡Ay, sí, Teresa! No los aguanto. Y no sé qué vamos a hacer, ¿eh? Añádele la bronca con Luis. Yo no creo que haya dejado el negocio definitivamente. Yo creo que sí, Teresa. Está furioso con su hermano. Pues esos son celos. No. La verdad es que no le falta razón. René es lo que es, un cínico. Pues sí, pero es nuestro hijo. ¿Sabes? Cada vez que René o Rosa o los niños hacen alguna perrería, yo me repito lo mismo. Es mi hijo. Y cada vez me importa menos. No digas eso, Jorge. Esa es la verdad. Si tuvieran 10, 12, 15 años, convengo. Pero ese sujeto de 30, no. Nos estamos pasando de estúpidos, Teresa. Ay, pero dime, ¿qué sucede? ¿Por qué hace poco éramos tan felices y ahora vivimos esta pesadilla? Porque al igual que millones de parejas, nos gusta seguir jugando al papá protector. Te voy a decir algo que tal vez te horrorice. Puede que pienses que soy una madre desnaturalizada. Ay, pero Jorge, ya me harté de ellos. ¿Sí? Eres una madre muy poco dispuesta al sacrificio por los hijos. Pero te adoro por eso. Pues es que ellos ya hicieron su vida, adquirieron sus responsabilidades. ¿Por qué tienen que venir ahora a amargarnos a nosotros? Porque nosotros no hemos sabido bajar el telón. Ellos se casaron, tienen sus hijos, sus problemas. Pues que los solucionen como puedan, caramba. Sí, pero... ¿no es eso muy egoísta? Claro, pero tenemos derecho. Nos sacrificamos muchos años por ellos. ¡Ya, basta! Tenemos derecho a un poco de paz. ¿Y qué vamos a hacer? Espérate. Bueno, ya contesté, Rosita, gracias. No lo puedo creer, es para mí. ¿Sí? ¿Señor Camacho? Permítame un segundo. ¿Camacho? ¿No es el que quiere comprar el departamento? Ajá. Espera, Jorge. ¿Serías capaz de vender el departamento ahora? ¿No te parece una solución? Pero piensa que René tiene una familia. Mira, le hemos dado un trabajo, un buen sueldo. Que viva de acuerdo con él como les pasa a millones de personas. Entonces, ¿vendemos? Vendemos. Señor Camacho, soy todo oídos. ¿Pero cómo que la van a vender? ¿Y nosotros qué? ¿A dónde nos vamos a ir? Eso no me lo preguntes a mí, sino a tu marido. Pero mamá, tú no debiste permitirlo. ¿Qué fue la de la idea? Tú siempre quisiste este departamento. Es demasiado incómodo para nosotros. Pero siempre pensé que me lo iban a... ¿A heredar? A dejar, a ceder, a dar, a cuidar, llámale como quieras. Pues mal calculado. Yo no voy a hacer reparto de mis bienes en vida. Y pienso vivir algunos años más. ¿Te entiende, papá? Si ahora tengo que buscar dónde vivir y pagar renta, me voy a desestabilizar. No veo por qué. Es lo que hacen millones de personas en este país. Mantienen a su familia y pagan una renta. Ay, señor, pero si estábamos tan bien aquí. No lo dudo. Los que estábamos mal éramos nosotros. ¿Pero por qué? Porque ustedes vinieron a alterarlo todo. A poner la casa patas para arriba. A romper, a manchar. Tus hijos son unos vándalos. Tu mujer no los controla. Y tú no le pones remedio. No. Y en el futuro, pues cada quien va a hacer la vida que pueda. ¿Y para cuándo tenemos que irnos?
a fin de este mes. Tú y mamá no van a poder adaptarse a vivir en el rancho. ¿Por qué no? Hay árboles, flores, pájaros, no hay smog y estamos muy cerca de la capital. Con permiso, porque tenemos que empacar, ¿eh? ¡Qué conchudos! Hicieron sus planes sin tomarnos en cuenta para nada. Para que se fíe uno de la familia. Claro, nos encantaría, de veras. Pero Juan está saturadísimo de trabajo. No, la semana que viene tiene un viaje de negocios. Sí, yo también me voy a ir con él. No sé, le calculo como 2 o 3 semanas. Mira, mejor cuando regresemos, les hablamos, ¿sale? Sí, claro, nosotros también. Adiós, querida, bye. Oye, ¿se puede saber a dónde vamos de viaje? Ay, no sé, al Tíbet. ¿O conoce otro lugar más lejano? ¿De quién estamos huyendo? ¿De quién va a ser, hombre? De René, de mi cuñadita Rosa y de sus plaguitas. Querían venir a visitarnos. Sus niñitos están locos por conocernos. Lagarto, nosotros estamos locos por evitarlos, ¿verdad, mi amor? ¿Sabes qué se me imagina? Que querían ver si que podían invadirnos. Oye, ¿tan mal están económicamente? No, no es eso. Lo que pasa es que, mira, la inútil de Rosa ni cocina, ni tiene sirvienta. Un inútil. Deben estar desesperados. Oye, ¿Mimo tenía que dejar el departamento de tus padres ya? Ajá, y creo que esta misma semana. Por lo que veo, creo que no tienen a dónde ir. ¿Lo del negocio en qué paró? ¿Se fue Luis definitivamente? Fíjate que sí. Luis está esperando que las cosas truenen. Y René, con esto, no va a poder con la empresa. No, pero si le dan tiempo, va a acabar con ella, ¿eh? Ay. Te juro que mi hermanito René es capaz de vender hasta los escritorios, ¿eh? Oye, ¿no sería bueno que lo hagas con tu padre? No estaría mal, pero papá ya huyó. Vive feliz en su rancho y creo que lo único que le preocupa ahora es que sus lechugas broten divinamente. No cabe duda, mi amor. Tu padre es un hombre sabio. Ya está bien. Ay, pero pasó unas noches horribles. ¿Y nosotros para qué te cuento? Ay, fueron 3 meses de no dormir. Cambio de pañales, biberones. Ay, en fin, bueno, te hablo después. Adiós. ¿Qué pasó? ¿Qué arreglaste? No nos alquilan el departamento. Pero si te habían dicho... Tuve que decirles que tenemos niños. Y me rechazaron. Estúpidos. Ay, 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 es que estoy al borde del suicidio, fíjate. ¿Pero qué sucede? Me renunciaron Nacho y el contador ese. Ay, pero qué infelices. Es que esto debe de ser un plan de Luis para que yo deje la empresa, fíjate. Pues no dejes que se salga con la suya. Es que nadie me quiere ayudar. Todos están en mi contra. Mira, no tengo ni secretaria. La estúpida esa también se fue. Yo definitivamente no lo puedo hacer todo. Esto es el caos. ¿Y qué piensas hacer? Pues recurrir a papá. Ay, mi amor, tu papá nos va a mandar por un tubo. Él ya nos cortó y bastante feo. Pero es que tiene que ayudarme. Tiene que ayudarme mi padre, caramba. Yo no pedí venir al mundo. Me tiene que sacar de este bache. Estoy furioso, Teresa, mira esto. ¿Qué le pasó? Las raíces se las comió la tusa. Maldita tusa. ¿Y qué vas a hacer? ¿Ponerle una trampa? Gracias. ¿Es aquí? Sí, y me parece que nos están llamando. ¡No puede ser! ¡Mira, yuhu! ¡Hola, abuelito! ¡Llegamos!
Sí. Hola, pero... mamá. Espérate. ¿Hay posada? Oye, pero René, te dije muy claramente hace meses en México que no podíamos estar... Después hablan de eso. Ahora hay que instalarlos. A ver, ya, ya, niños, ya, ya. Vayan a la cocina para que Chencha les dé algo de comer, ¿sí? Sí, tenemos mucha ¡Ay, hambre. Papá Jorge! ¡Qué gusto de verlo! No me diga que está enojado con nosotros. No, pero ustedes no vienen a quedarse a vivir aquí, ¿verdad? No, papá, nada más unos días en lo que encontramos algún lugar donde quedarnos. No hay departamentos, mamá, y las casas están por las nubes. ¿Y vas a ir todos los días a la oficina desde aquí? No, es que tengo que contarte muchas cosas, papá. Mira, yo creo que Luis y yo como que no congeniamos. Es mejor que él siga allá, papá. ¿Y tú? Yo tengo unas ideas para un negocio, papá. No, hombre, buenísimo, pero sí voy a necesitar tu ayuda moral y de la otra, papá. Perdón, pero tengo que cambiar al niño. Por lo pronto acomódense en la habitación del fondo del pasillo y ya veremos después. Ah, gracias, mami. Ajá. Pedro, llévelos, por favor, a la habitación del fondo. ¿Crees que piensen quedarse mucho tiempo? De aquí no los vamos a sacar ni con grúa. Hoy quisiera encontrarme al que dijo que los hijos son una bendición. ¿Qué vamos a hacer? ¿Tú crees que al señor Camacho pudiera interesarle comprar un rancho? Ha 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 ha!